Bueno, estamos haciendo una disciplina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, día especial. Eh, volvemos a, a lo que es eh, la pesca embarcada para pejerrey eh, y también la pesca de costa para pejerrey. Hoy vamos a hablar de la pesca embarcada y de la pesca de, de costa. Pero el título dice diferencia entre garete y deriva. Entonces ahora van a ver cómo lo vamos a plantear y cómo, cómo nos vamos a dar cuenta. Pero mientras yo voy saludando, eh, va entrando la gente y toda la premisa de hoy es que me conteste cada uno, que, eh, acá entra De María, entra Néstor Camino, que hoy también me está ayudando en los controles, eh, hoy estamos los tres mosqueteros, todos están incluidos. Hoy ustedes van a pensar y me van a contestar cuál es la diferencia entre el garete y la deriva. Voy a ver qué nivel de eh, sabiduría tenemos. Voy a ver cómo identifican ustedes. Después van a darse cuenta que hay otra disciplina más dentro del agua que es desplazamiento pero que no es ni deriva ni garete. Así que va a estar bueno, va a estar bueno. Pero primero voy a hacer una miradita, hoy hay poca, poca gente, eh, juega River, eh, pero no importa, yo sé que ya termina el partido, así que falta poquito. Eh, yo sé que va a venir más gente. Eh, mientras tanto, voy a saludar, voy a aprovechar y voy a saludar a todos. Eh, son 30, 40 que están acá. Juan Carlos Grijalva, que me debe una visita. Eh, buenas noches. Ángel José Litardo, Néstor Camino, que está conmigo en los controles. Horacio Gato, como siempre está. Gustavito Gutiérrez, el dueño del Lincoln Ranch. Un honor y un placer que estés eh, junto a nosotros. Sergio Bruno, que anoche estuvimos. Festejando el Día del Trabajador juntos, fuimos a tomar un, un café, nos dimos ese gustito. La Comadreja Sosa, Pedro Labroski Eduardo Scholz, Edgardo, Rubén Eiris, uno de los famosos abuelos bonaerenses, eh, Jorge Donadío, eh, a ver, Marito Lasinski, eh, Jorge Bianchini, eh, Sergio Lembrande, Matías Martínez. Panchito Salgueiro, otro amigo, Juan Cruz García, eh, Carlos eh, Giacheta, eh, Cristian Adankiewicz, Adan Cristian está con nosotros también hoy, qué lindo, un montón de amigos, Martinares, eh, Adolfo Far, eh, y Gustavo Mangones. Tengo que dar las gracias a Esteban de Luján y a su amigo que me vinieron a visitar hoy, les doy las gracias también por, por la excelente compra que me hicieron. Eh, yo estoy cuidando a mi madre, pero me pegué una escapadita. Eh, me vine hasta acá, los atendí, tomamos unos mates, hice el recreo y después volví que me había hecho la gamba a la vecina. Así que eh, estuve con ellos, la verdad, un placer, un placer. Eh, ya los vamos a llevar a pescar a, a la zona de Guazú, este año en el, en el PGRI. Bueno, y también eh, agradecer a todos mis auspiciantes que me siguen apoyando y, y seguimos eh, creciendo a pasos agigantados. Ya estamos ahí, ya, ya, ya estamos. 9.000, ¿cuánto estamos? 9.770? Nada nos falta para los 10.000. Eh, y ahí estábamos pensando con Néstor Camino y con Danielito de María a ver. ¿Qué podemos hacer para los 10.000? Por ahí agarramos la casa rodante y nos vamos a algún lado. De María dice, pero para festejar, festejar hay que irse 10 días. No, este, este quiere que nos echen a todos. Bueno, ahí, ahí llegó Electri Hernán, eh, Jorge Zapata, Matías Vivel. Bueno, ya la banda se va, va creciendo. Julio Acevedo. Eh, ya somos casi 60 y venimos... Venimos en, en picada, pero para arriba. De nuevo la premisa. De nuevo la premisa. Ustedes me van a decir en el arranque del programa cuál es la diferencia para ustedes entre garete y deriva. ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es para ustedes? La diferencia entre garete y deriva. O me pueden decir ustedes. No, 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 es lo mismo. Como dijo uno que dijo, es lo mismo. Bueno, ya vamos a ver que no es lo mismo. Walter Asensio, buenas noches. Maxi Pino, buenas noches. Y yo que me tengo un mato, hoy estoy contento porque estaba arreglándole uno, unos cajones a mi madre y encontré la bombilla de papá. Una belleza la bombilla. Eh, de, de esas que no se hacen más. De oro y plata, una, un, todo con, con adornos. La verdad, muy linda, muy linda. Así que a partir de hoy no se separa más de mí. Bueno, ya, ya, van, ya van largando, eso me gusta. Eh, eh, Oscar Changaná, eh, Vasco, ya estoy en mi butaca desde Guaral, Perú. Saludos a todo el grupo. Bueno, Oscarcito. Un, un placer que estés entre nosotros. Eh, a ver si me consigo unos cuantos peruanos. Eh, así festejamos los 10.000 entre, entre, en, este, eh, en este programa que es internacional. Qué lindo, ¿no? Que te, que te escuchen de todos lados. No, Pedrito, este no es alpaca, este es plata. Este es plata y oro. Eh, Juan Cruz García, conceptualmente, garete es dejar flotar. Una línea desde el bote sin anclar. Deriva y sin movimiento por la acción del viento. Bueno, a ver. Eh, garete es controlado y deriva es sin muerto ni ancla. Bueno, Martín. Pablo, Pablo López. Hola, vasco. Para el garete se lastra la brazolada. No hace falta, Pablo. Eh, la brazolada se lastran solamente a mi entender, ¿no? Ustedes tengan en cuenta que siempre es eh, las cosas que, los conceptos que yo les vierto, la mayoría, la mayoría, son de acuerdo a mi pensamiento, pero puede ser que, que otro piense distinto. Ahora, por ejemplo, lo que vamos a ver hoy. La diferencia entre el garete y la deriva. ¿Qué es el garete y qué es la deriva? No, no, ahí no, ahí no, no, no opino yo. Eso tiene un concepto. Ahora van a ver de dónde sale el concepto, de dónde viene. Eh, ahí llegó Esteban Juliano, amigo, recién me engancho. Bueno, ahí estuve agradeciendo, Esteban, eh, la visita tuya y la de tu amigo. Me hicieron pasar un muy lindo momento, un lindo recreo a la tarde. Eh, Bueno, a ver. Cristian, el garete vas a una velocidad y en una dirección. Y la deriva vas para donde quiere el bote y a los piques, vamos a ponerle, ¿no? A lo... Si hay viento. Adolfo Far, a camalote, eh, bien, Adolfo, a camalote le decimos por aquí a una forma de pescar embarcado. Bien, bien. También es... es es valedero, Mariano La Vasco, deriva puede ser que sea sin rumbo, embarcación que está sin quien la maneje. Bien Mariano también. Eh, Jorge Zapata, uno es con el viento y el otro es con la corriente. Mm, puede ser, puede ser también. Gustavo Mangone, la deriva te lleva la correntada, el garete la, lo manejas. ¿La velocidad con el muerto o el ancla? Bien, Gustavo, también. Eh, Pedro Abroski. ¿La deriva es el desplazamiento o desvío eh, de la línea por acción del viento? Deriva va suelto, me parece, dice Hernán. Eh, César Rojo. Garete puede ser eh, una deriva controlada. En este caso, por un muerto, ancla de capa, etcétera. Francisco Mariñac, eh, buenas noches muchachos de Entre Ríos. Uf, qué lindo, que tengo unas ganas de me pasa. Eh, Pancho, Garete es controlado, la deriva no. Eh, es un buen concepto dentro de la, de, de la definición. Edgardo, Garete es cuando usas un muerto o ancla de capa y deriva es cuando la lleva a la corriente. Eh, Ángel José Litardo, al Garete lo controla uno con muerto. Ancla, etcétera etcétera. La deriva es de acuerdo al viento. Bueno, está bien. Como verán, más o menos, más o menos eh, tenemos una idea. Lo que concuerda con los dos conceptos es que tanto la palabra garete como la palabra deriva son expresiones marineras. ¿Qué significa expresiones marineras? Son expresiones que se utilizan en las embarcaciones. La deriva de una embarcación, la deriva de una línea, la deriva de... Eh, o sea, el, no la deriva de una embarcación, la deriva de una línea, el garete de una embarcación. Entonces, hoy vamos a tratar de deglosar, de analizar lo que es realmente la palabra garete y realmente la palabra deriva. Y ahí nos vamos a dar cuenta que hay muchos que ya se dieron cuenta eh, cuáles son las diferencias. Yo después se los voy a, a simplificar como para, como hago siempre, como para que entiendan todo Porque los términos marineros, eh, si, si lógicamente uno hizo el curso de timonel o el de patrón de barco y, y se dedica a las embarcaciones y, y, y está constantemente navegando, ese idioma lo tiene como adquirido. Pero si no es así, entonces cuesta entender los conceptos. Yo lo que voy a hacer es hacer como hago siempre, les doy lo simple, lo, lo fácil, como para que todos lo entiendan. Y cuando ya vimos eso, que esto tardó dos minutos, entonces vamos a seguir, porque esto es largo, lo del garete y lo de la deriva, es largo. No se hace en un solo video, en un solo vivo. Lo vamos a tener que ir charlando porque hay varias partes. La línea que se utiliza, eh, la velocidad que tiene que ser, cómo se, se, se baja la velocidad de un garete, cómo se utiliza el muerto, qué es un muerto, qué es un ancla de capa, cómo se usa el ancla de capa. Bueno, todas esas cosas intervienen en el garete e intervienen en la deriva. Yo les voy a dar primero las dos descripciones, la primera la del garete y la segunda la de la deriva. Quiero hacer una aclaración. Ustedes no están obligados, ¿sí? Desde ya les digo, nadie tiene obligación de, de hacer un, un, ¿cómo les puedo explicar? Un curso de timonel porque le gusta pescar. Pero a mí me parece que una persona que, y lo digo por todos, ¿eh? no por el, el, el payaso, no, lo digo por todos. A mí me parece que una persona que se dedica a esto tendría que hacer un curso de timonel. Ustedes no saben lo que lo ayudaría en la terminología, eh, en hablar con, con propiedad. Eh, estaría bueno. Eh, los pesqueros, eh, un saludo amigos. Espero andes muy bien. Es admirable la cantidad de formas y de boyas para el pejerrey. Y acá usamos cuatro modelos. Abrazo, muy buen contenido, saludos y abrazo. Bueno, muchísimas gracias por el aporte, eh, Los Pesqueros de Uruguay, eh, un, un excelente canal eh, y gracias por estar con nosotros. Y voy a tratar de tanto a vos como a todos los uruguayos, como a todos los argentinos y como a todos los que ven de todos los países, que esto sea entretenido y que les sea interesante y que puedan aprender. Eh, siempre, repito, con una sonrisa y, y con una cargada y con una joda, eh, puedan aprender eh, cosas que son importantísimas a la hora de ir a pescar. Háganme acordar, señor de María, hágame acordar, con esa nariz prominente que tiene, eh, Nasópoli, hágame acordar que después les tengo que explicar que hay otra eh, especialidad para pescar que se hace que es parecida a lo que sería el garete, pero no es garete. Se hace con, de otra forma. Y les voy a dar una ayuda, y no se hace con el pejerrey. Listo, no les ayudo más. Después ustedes vayanlo pensando, porque ahora tenemos para hablar un montón. Bueno, Juan Carlos Lago, un honor que estés acá, amigo. Buenas noches, Vasco y Audiencia, abrazo, abrazo enorme, saludos para todos. Eh, Panchito, nuevo banner. No, esto no es un banner, esto es mi nuevo, mi nuevo comedor. Eh, esto es el, la creación de un grupo de amigos este es el sacrificio de un grupo de amigos no mío del sacrificio de mis amigos eh, las ideas eh, la transpiración porque esto llevó muchos muchos días de trabajo eh, el pensar sí el pensar el analizar a ver cómo poner cada cosa qué queda más lindo eh, pero nos costó mucho trabajo mucho trabajo eh, Martín Ares ya haciendo trolling no porque el hacer trolling eh, ya interviene lo que sería un motor a explosión ya te dije todo si ese, si ese no es, es el otro Aníbal Achondo, buenas noches Carlos Alberto Elías eh, tenés que venir a Necochea a Punta Florida eh, que Gustavo Grasso te lleva a Tupungato eh, el, el crack del garete en Necochea usa anclas especiales hecho por él de forma artesanal, mirá qué lindo. Eh, yo, la Laguna Tupungato, vamos a hacer un vamos a hacer una cosa. Porque acá el comentario del amigo me, me hizo acordar de algo. Y por, y por ser amigos, uno me, hace, uno me hace acordar de lo que yo prometo y a veces por fiaca no cumplo. El domingo vamos a hacer un programa de, de como siempre, de, de docencia, pero les prometo, no sé cómo voy a hacer porque tengo que preparar muchas cosas, pero lo voy a hacer. El domingo vamos a ver la historia de un pescador en fotos. Van a ver fotos de toda mi vida pescando. De todas las especies. De las cantidades. De los tamaños. De, de cosas que tal vez no vieron nunca. De los paisajes. Y eso que... Eh, esto es de, de... Algunas son de ahora y otras son de hace muchos años. Entonces, eh, las fotos no son tan, tan espectaculares. Pero les puedo asegurar que les va a gustar. Les va a gustar... Eh, van a ver cosas que, que tal vez no vieron nunca. ¿Por qué lo digo? Porque Carlos Alberto Delía eh, dice, tenés que venir a Necochea. Y yo... Eh, tengo tantas aventuras en esa laguna de Tupungato, en la que antes entrábamos hasta con bote a remo. Es una lagunita chiquita, no se crean que es una laguna grande. Eh, es, es, eso lo, lo regentea el Club de Pesca Necochea. Tuve la suerte de conocer en esa época eh, a al presidente del club, que muy gentilmente me, me invitó al club primero a cenar y después al otro día eh, fuimos a pescar eh, al club, nos mostró todas los, los, las instalaciones, todo muy lindo, muy lindo, tiene una arcada eh, muy linda, hermoso. El programa del domingo el personaje no te lo va a... A poder copiar, y si no, eso seguro que no. Bueno, vamos a develar el, el misterio para algunos, ya son 100 personas, eh, vamos a develar el misterio. Ya les aclaré que tanto garete como deriva son expresiones marineras. ¿Qué significa expresiones marineras? Expresiones que se utilizan en la marinería, en la navegación. Por eso digo yo que habría que, que, que asesorar a, a la gente que, que, que hace este trabajo que hago yo, que se haga un cursito de timonel como para por lo menos saber de qué se trata y poder eh, hablar con mejor propiedad. Y no decir algunos, no decir las barbaridades que dicen que el Garete y la deriva a lo mismo. Para eso uno. Escuchen que se van a sorprender, porque hay algunos que yo lo dejé pasar y, y le dije que sí. Pero el Garete indica que una embarcación va sin gobierno llevada por el viento o la corriente. Ah, sí, no era como ustedes decían. Y la deriva es el rumbo de una embarcación. Viene de la variación o desvío de la nave de su verdadero rumbo. Por efecto del viento, mar o corriente desde un punto fijo. Las derivas se hacen desde una embarcación anclada o desde la costa. Por eso dije voy a hablar de costa también. Porque la deriva generalmente se hace de costa. Pero también existen otras modalidades que no es necesariamente para pejerrey que es anclar una embarcación y la línea va a ir a la deriva. ¿Cómo, cómo se hace eso? Se hace rebotar la plomada, por ejemplo, con una morena o una anguila, y se la va remontando como un barrilete. Bueno, eso es una deriva, deriva por abajo, ¿no? Y el garete, la embarcación, Va sin gobierno. Y usted, no, no, no. Porque de, vos le pones el ancla de capa y, y el, y, o, o el ancla colgando y va con gobierno. Bueno, y si no le pones el ancla de capa, va sin gobierno. Va sin motorización. De eso se trata el garete. Ahora, esas son las expresiones marineras. ¿Sí? ¿Cómo lo entendemos nosotros en lo que es la pesca? Bueno, yo se los voy a hacer fácil para que lo entiendan. Nosotros en la pesca lo entendemos al garete, como el garete que hacemos para el pejerrey, que por intermedio de un muerto, que es una, un, un, un cabo, una soga, con un peso abajo, que va garreando el, el piso del, del río, o no del río, de la laguna, en el río no se garetea eh, con, con muertos, se garetea con ancla de capa, ya van a ver por qué. Entonces, ustedes dirán, eh, pero y entonces si la deriva, la deriva es la deriva de una línea. Porque la deriva de una embarcación, como yo se los acabo de explicar, ahora se los voy a mostrar escrito para que vean que, que todas estas cosas se preparan y que no se puede hablar por hablar. Porque la docencia, hoy, hoy lo estuve hablando yo con gente especializada en el tema. Eh, con docentes la docencia hoy ha cambiado nah, la docencia nunca cambia si sí, amigo cambia saben por qué cambia porque existe esto hoy cualquier chico chico no grandes como ustedes un chico un chico de 10 años agarra un una computadora, porque esto no sé si saben que es una computadora. Este teléfono es una computadora. Que a veces, miren lo que les voy a decir, esto yo lo estoy aprendiendo, miren que no, no soy ningún técnico. Pero a veces un celular como este tiene más potencia que una computadora como la que estoy usando yo ahora. Y eso que lo mío es todo nuevo, la, la, la computadora palmó y compramos una nueva, eh, la cámara es nueva, el micrófono es nuevo, hasta la sala es nueva. Y sin embargo, te agarra un teléfono de estos, de los de última generación, de los de alta gama, y tenés mejor definición, tenés mejor filmación, tenés mejores fotos tenés más rapidez y podés grabar o filmarlo más bien. ¿Sí? Con un teléfono. ¿Por qué, qué, por qué les quiero decir esto? Porque uno entra acá. Ustedes dirán, pero este, este me está tratando de tonto. No, amigos, hace poco no lo sabía yo esto. La gente grande no, no está obligada a saber de estas cosas. Uno entra acá a donde tienen todos los los iconos y aprieta Google, sí, Google y esto es el diccionario del mundo y pone acá en Google garete, garete, ¿qué significa garete? Y aparece garete, sí. Y aparece lo que yo les dije, palabra que se utiliza en la expresión coloquial irse al garete, que significa fracasar, estropear o malograrse. Eso es la palabra. Pero ven que dice marina, es una expresión marina. Palabra que se utiliza en la expresión marinera al garete, que indica que una embarcación va sin gobierno. Llevada por el viento o la corriente, el barco se fue al garete y se hundió posteriormente. Ese es un ejemplo que da. Te dan hasta el ejemplo. Y la deriva. Mirá como, me, mirá mis amigos, pero impresentable. Lo único viejo sos vos, me dice, y tiene la edad mía el piojoso, pero mirá vos. Eh, tincho Pescador Vasco y toda la banda Juan Cruz García Vasco, la pesca al, al garete se hace en lagunas más profundas de lo normal, cuando el peje no está comiendo o está arisco. Eh, ¿En dónde vos aconsejás hacer esta pesca? En todos lados, Juan Cruz. En todos lados. El garetear significa buscar. Buscar la, la, la embarcación. Va gareteando y va buscando el pejerrey. Pero para esas cosas hay que saber. No es como dice uno que no hay que saber. Pero ¿Para qué se usan los guías? Los guías no sirven para nada. Bueno, eso dice uno que no. De eso que, que yo les digo, que tendría que agarrar, hacerse un cursito de timonel para poder hablar con propiedad. Eh, esto no te lo dan gratis esto así como te sube te baja muchachos eh, no se crean que es tan fácil sin comprar suscriptores, sin nada eh, ir subiendo cuesta mucho subir y no se imaginan lo rápido que baja ¿vieron eso? que ese, ese famoso dicho que dice el grandote ese hizo un ruido cuando cayó bueno yo les puedo asegurar que hacen un ruido cuando caen. ¿Por qué? Porque la gente no es tonta, la gente se va dando cuenta que eh, eh, acá no se puede hablar eh, todo chamullo, porque ustedes no saben de lo... Yo, los que estamos de este lado, los que tratamos de enseñar, no saben quién está del otro lado. Y por ahí hay un... Ustedes pueden, yo voy a poner un amigo mío como ejemplo. Usted imagínense que Néstor Caminos, que es contador y es un gran contador, no es porque sea mi amigo, es, no es un contador de cuentos, es un contador. Eh, usted imagínense que se pone a, a chamullar. Un día se hace un canal y dice, hoy hablamos de contaduría, y se pone a hablar. Y del otro lado tiene a los profesores de la facultad que estuvieron con él. Y saben que le van a decir, che, payaso, callate. ¿Qué está diciendo? Está diciendo cualquier cosa. Ustedes saben dónde se mete nuestro Camino. a agarra como la avestruz y se mete abajo de la tierra. Y lo mismo pasa con nosotros. No se puede decir cosas por decir. Ángel Litardo me dice, ya quedó atrás el Google. Hoy se maneja todo con la inteligencia artificial, como chat, GPT. Bueno, yo me confío en el diccionario del mundo que es el Google. Hasta ahora no me defraudo. Me dice, yo, ustedes se van a reír, me dice hasta el valor del dólar del día todo. Pesca Patagónica. 52 muy poco, sí, la verdad. Tenemos 100 personas y 52 me gusta. Hoy no se olviden de poner me gusta. Va, siempre no se olviden. Y recuerden, ahora que son unos cuantos, se los digo, que son 100 personas, a pesar de que todavía está el partido de River. Eh, recuerden lo que les pedí en el vivo anterior. No quiero, no quiero tardar tanto en llegar a 10.000. Quiero en, en, en menos de 15 días. Entonces, estos programas, cuando termina el programa, ustedes agarran y hay una flechita donde está al lado del me gusta, al lado de donde dice comentarios Hay una flechita y si ustedes van con el mouse, con el, con el grijalba, con el ratón, van con el mouse y lo ponen ahí arriba dice compartir entonces ahí aprietan hacen clic en compartir y se le van a abrir un montón de iconos y entonces ponen Facebook y ustedes tienen su Facebook con sus amigos y entonces el programa lo ponen en Facebook y nada más yo no les pido más nada no les digo miren este señor no 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 pongan nada no no se lo gasten ustedes dejen eso solo, el programa. Compartir en Facebook. O pueden compartir con sus amigos en WhatsApp, como me dice Néstor Camino. Eh, y van a ver lo rápido que, que lo hacemos. Y ahora, no sé dónde está el, el mugriento de María, desapareció, pero le voy a dar una tarea al amiguito de María y al amiguito Néstor. Tenemos que hacer un video conmigo, así. Pero, bueno, eh, los, los de la Onda Verde lo van a ver. Le vamos, se lo vamos a mandar. Como para que lo tengan en. Es un video presentación que yo tengo. Eh, estoy invitado, aunque no lo crean, a 300 páginas de pesca. Ahí sí que vamos a. Más o menos para arriba enseguida. Eh, sí, Tincho, no hay problema. ¿Cómo no vamos a hacer un sorteo de Kifish? Lo tenemos que mangar, Kifish. Lo vamos a mangar a keyfish, a, a García, de Cowgar. Algo, algo vamos a inventar. Quédense tranquilos que algo vamos a inventar. Y por ahí quien les dice que nos vamos todos a pescar. Y yo me podría dar el gusto de llevar, yo, a mí me gusta soñar, de llevar la gente del interior o ir a, a, ir a algún lugar donde donde tengamos muchos suscriptores y hacer una juntada y comer un asado. Lo que pasa es que ahora está complicada la cosa. Mirá, Humilde Talento me dice, Vasquito, yo lo compartí en cuatro grupos de Facebook. Bueno, gracias, amigo, gracias. Lo tendríamos que compartir todo. Luis Mancilla dice, ¿Recibe una placa a los 10.000? Es así, ¿no? No, amigo, no. no. A los 10.000 ni siquiera te dan la mano. Eh, a los 100.000 hacemos una, una fiesta gigantesca porque te da, YouTube te da una placa por haber llegado a los 100.000. Pero la placa no sirve para nada. Lo que sirve es el contenido. Lo que sirve es el cómo llegaste a esto. Eh, si vos llegaste, yo conozco cada uno. No, cada uno no, pero conozco un, un, uno que mami te quería Lincoln Ranch presente para el sorteo Vasco, bueno, gracias, Gustavo gracias qué lindo, este flaco es lo más grande que hay, él y la señora no le necesitan pedir nada, Lincoln Ranch enseguida te quiere dar una cabaña para, para ponerla para el sorteo ustedes se dan cuenta la calidad de gente que tenemos no solamente como ustedes, la gente que te consume, sino la gente que te ayuda. Gustavo Gutiérrez no necesitó que yo le pida. Gustavo Gutiérrez vino un día, me llamó y me dijo, Vasquito, yo quiero ser tu auspiciante. ¿Saben qué orgullo? Y no me conocía. No me conocía. Me dice, bueno, ¿sabes, flaco, lo que yo te sigo? No me pierdo un programa. Y te vemos con mi señora. Y yo lo, que soy jodón, lo cargaba, le decía, si sí, están al cohete, están en el bolsón que, que, que me miran tanto. Aparte, espérate que me arregle los dientes. Me mira, me mira y tengo los dientes, me da vergüenza la señora, se reía. Y bueno, Martín Ares dice: Yo estoy en La Pampa, ya voy a poder coincidir en alguna salida. Sí, amigo, sí. Cuando vayamos para Guaminí, vos te tenés que venir. Eh, a ver, Pesca Patagónica dice: Aunque lo compres, te dan placa porque algunos lo compraron a los 100 <laughs> Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Pesca Patagónica, es verdad. Eh, Jorge Donadío dice: Ya estás compartiendo en, 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 en Tomis Redes. Horacio Gato, Chupamedia dice: Cabañas y Atención de Primera Lincoln Ranch, Chupamedia. No te vamos a llevar más, no te vamos a llevar más. Porque a los felinos no, no, no los llevamos. Después de decirme, hace gato, si mañana van a ir a pescar eh, con ronchera, sí sufro. Pero yo mañana tengo la reunión con el jefe del PAMI para ver si le consigo un ayudante a mi madre y entonces puedo, puedo volver a trabajar, que es lo que yo quiero. Y, y volver a, a pescar, a, a hacer un poquito de recreito. Igual me voy. Bueno, seguimos con el garete y con la deriva. Entonces, vamos a resumir. Garete es exclusivamente con una embarcación. No, no está bien dicho garetea la línea, no. Deriva la línea. ¿Sí? Entonces, eh, separemos. El garete, idioma de pescadores, el garete se hace con una embarcación a la deriva. Claro, por eso se confunden algunos. Y dicen, la embarcación a la deriva es garete. No, no. La deriva, nosotros la tenemos que identificar como la deriva de una línea, porque se hace en un punto fijo. La embarcación tendría que estar quieta. No tiene que estar gareteando. No existe la deriva de la embarcación. Existe la deriva de una línea en un punto fijo. En un punto fijo. ¿Sí? Desde un punto fijo. Esa es la diferencia entre garete y deriva. ¿Sí? Bueno. Les leo para que vean. Deriva. Es el rumbo de una embarcación. Cuando Garete es sin gobierno, porque usted dice, sí, pero yo le pongo el ancla de capa. Y si no le pones el, el ancla de capa, ¿cómo, ¿cómo se le dice? El gobierno, no es el gobierno que tenemos nosotros que se está por ir, no, no. El gobierno es el motor, el gobierno es la motorización. Cuando una embarcación está sin gobierno, está sin motor. ¿Me siguen? La deriva es el rumbo de una embarcación. Viene de la variación o desvío de la nave de su verdadero rumbo. Ustedes tienen un rumbo, el rumbo está marcado. Eh, Buenos Aires, Colonia. Cuando se efectúa una variación, ahí lo dice, o desvío de la nave se produce la deriva. Por efecto de viento, mar o corriente desde un punto fijo. Ah, dice Horacio Gato dice, "Estoy preparando empanada gallega para Ronchirita mañana." Buah. Entonces se van. Bueno, decirle que yo no voy a poder ir porque tengo la reunión del PAMI. Me había olvidado que es el día 3. Y me la juego. Jorge Donadío dice: Yo quiero ir a la salada, Vasco. Y quiero ir con mi hijo. Y quiero que, eh, que nos acompañe. Bueno, eh, nosotros estamos por ir ahora a la salada con, de María y con Néstor. Vamos a ir para allá. Así que lo que podemos hacer es una juntada general y nos vamos todos a Madaria. Y listo. Lo que pasa es que si hacemos la juntada con el grupo del Vasco, ¿no, no, te, no, no, no alcanzan todos los guías los que hay en Madaria? Corre, mate. Bueno, eh, este me, 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 me embromó la noche, este Horacio Gatti me dice que se van a pescar y encima me dice que está preparando la empanada gallega. Ustedes no se imaginan lo que cocina este gordo. No se imaginan lo que cocina. Esa empanada gallega es algo, pero no sé, es algo fuera de serie. Es, uno es una máquina de comer. Se la hacemos, pero pelota. Bueno, ¿qué pasa entonces con el tema de la línea que deriva? La línea deriva desde un punto fijo. Yo estoy parado en la costa en una piedra y voy haciendo derivar la línea. ¿Sí? Y el garete es la embarcación con gobierno o sin gobierno. Pero vamos a agarrar y vamos a bajar un cachito y no vamos a hablar un poco por un rato de la parte del río, del río La Plata o o del guazú, que es donde se garetea también y se pesca pejerrey. Que hay uno que habla del río. Ahora yo, pre yo me pregunto una cosa. Yo la verdad hay, hay veces que me, me causa hasta gracia. Yo nunca pesqué en el río de la Plata, dice. ¿Y cómo habla del río de la Plata si no pesco nunca? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe cómo son las corrientes? Si este tipo... Llega a poner el ancla de capa acá y la embarcación le va para allá, hacia así, se pega un tiro. Y el 90% de las veces es así. En el Guazú, en la boca del Uruguay, eh, las corrientes son más fuertes que los vientos a veces. Entonces ahí aprendería un montón de cosas. Pero si nunca fuiste al río, nunca pescaste al garete en el río, ¿me puedes decir con qué propiedad hablas? No entiendo. Bueno, yo muchachos, para los que no conocen, yo trabajo en el río, ¿sí? Trabajo como guía, vivo pescando en el río eh, y les aclaro lo siguiente, los desafío a ustedes, no al Señor, el Señor no sabe nada, agarrar un papelito, un papelito, anclar en algún lugar cercano a la costa, después lo agarran el papelito, no lo tiren, ¿eh? y apoyarlo en, en el agua. Y se van a dar cuenta de la velocidad que va ese papelito. Va muy lentamente, no sale así. Y al revés de eso, que ustedes yo les dije que anclen, Levanten el ancla, dejen la embarcación, vamos a hablar ahora con propiedad, dejen la embarcación sin gobierno y fíjense en cuánto tiempo tardan en hacer 100 metros. Van a ir como los bomberos. Ahora es siempre así esto, no. Es más. Hay veces, lo he dicho recién, hay veces que la, la, la corriente que va por abajo es tan fuerte que cuando uno tira el ancla de capa, si no lo tira, no, eh. si no lo tira la embarcación hace así y se va para el lado que la lleva el viento, porque la embarcación flota, ¿sí? Flota, no, no, no se hunde, no tiene una quilla como si fuera un velero. La embarcación tiene una quilla chiquita, entonces, que es chiquita como para que no influya. Vuela para el lado que el viento la lleva. Ahora, ¿qué pasa cuando le pones el ancla de capa? Cuando le pones el ancla de capa, empiezan a tallar, empiezan a influir la fuerza de la corriente, porque el ancla de capa se hunde. ¿Sí? Y agarra la corriente que viene por abajo. Y cuando la corriente es más fuerte que el viento y está enfrentada, entonces la marejada te lleva más, más rápido para donde va el viento. Así que vos tirás para el lado del viento, y en vez de arrancar para allá, arrancas para allá. Por eso es que es muy difícil garetear. No es tan fácil hacerlo en el río. Es muy difícil. Eh, y no estamos hablando solamente de pesca. Ustedes imaginen, vamos a ponernos en situación. Imaginen que ustedes van al río de la Plata por primera vez, se compran una embarcación, me compro el ancla de capa, porque me dijo el vasco que si no tengo ancla de capa, no puedo. Miren qué fácil. Tengo todos mis elementos, ¿sí? Tengo la radio por si me pasa algo. Tengo el ecosonda para saber la profundidad, para ver algún cardumencito que pasa. Y tengo el GPS, que es el instrumento principal, junto con la radio, porque si te pasa algo, tenés que llamar a la prefectura. Ahí está. Bueno, Carlito Ferrari que va seguido. Dice, en el río La Plata muchas veces se nos mete la línea por debajo de la embarcación porque la cordentada va más rápida que el viento. Viene, Ahí está. Gustavo Gutiérrez Vasco, consulta. Las flotadas que se hacen acá en los ríos del sur, ¿dentro de qué categoría se encuadran? Muy buena la pregunta, muy buena la pregunta. En el sur, solamente la embarcación solamente se maneja con el viento que produce la, la bajada del río o la subida del río, pero tengo que tener en cuenta también las corrientes. ¿Qué significa esto? Que si por ejemplo el lago baja, el río es como que se tranquiliza, y si el lago está muy crecido, el río porque el río emboca o desemboca en el lago. Si el río, el, el lago crece, explota el agua y sale para los costados, y empuja el agua por el río. Por eso crece el río. Entonces, la corriente te lleva mucho más rápido. Pero ahí hay que tener también en cuenta, en el sur, que las flotadas se hacen como lo dice la palabra, con embarcaciones que flotan mucho. ¿Por qué? Porque es muy peligroso estar con quillas rígidas, porque te pegan una piedra y te hace pedazo, te hundís. Entonces se utilizan lo que se llaman gomones, se utilizan eh, motores que en lo posible tienen pata, corta o media, no como en el río nosotros o en el Paraná, que nosotros utilizamos la embarca, el motor con la pata larga. Porque si no, otra de las, de las preguntas que podríamos hacer sería, ¿pero y por qué los motores vienen con pata corta, media o larga? La hélice más larga, más bajo, por el espejo solamente? Sí, por el espejo. El espejo es el lugar donde se coloca el motor. Pero ¿por qué las embarcaciones traen o un espejo bajo o un espejo alto? Porque los lugares donde se, se navega son diferentes. En el sur, la mayoría de las veces, esos oleajes que hay así, son la copia de lo que hay abajo, que son las piedras. El agua es como, se los digo como el poeta, va saltando las piedras, las va copiando. Y esos rápidos que hay son producto de la copia que hay abajo. Cuando ustedes ven que el agua se riza y, y va tranquilita, es porque debajo hay un piso arenoso. Y el lecho del río es playito, y entonces el agua va despacito. Ahora, ¿qué pasa cuando, cuando empieza la piedra? Empieza a saltar el agua. Y eso es lógico. Pero es lógico, hay gente que si no, no, la, no, no se lo analizás, no se da cuenta. O sea, resumiendo, cuando están las piedras, es cuando el agua comienza a. A saltar y hacer rápido y es peligroso. ¿Por qué? Porque aparte agarra velocidad. Ahora, cuando ustedes tienen un, un lecho de lecho se le dice al piso del, se lo digo así para que lo entiendan, al piso del río arenoso, bajito, tranquilo, si no hay mucho mucho viento, Ustedes lo, lo cruzan caminando, ¿no? No nos va a llevar el agua si tenemos 30, 40 centímetros de agua. ¿Mm? Carlos Ferrari dice: el ejemplo que diste de quedar sin gobierno lo hicimos sobre el Correntoso y pues, ¿sabes cómo íbamos? Sí, te, llega un momento que te pegas unos jabones. En laguna hay abatimiento, no deriva. Bien, Marcelo Di Marco. Eh, gomones, sí, gomones, Jorge de 25, sí, gomones. O, o, o inflables, con quillas inflables, o con quillas de madera, pero planas. Eh, no se utilizan quillas eh, en las embarcaciones. A no ser de que vos eh, navegues en el lago, que el lago es súper profundo tiene algunos lugares cerca de la costa donde podés llegar a, a tener bajito o algún tronco abajo. De hecho ahí se en esos accidentes se ubican las truchas. Que ya me agarró ganado y me para allá. Pero bueno, ahora vamos a hablar de algo que a ustedes les gusta y que es actual y es la pesca al garete en las lagunas. Qué cosa más linda que garetear en la laguna, que hacer esa pesca en la que la embarcación va caminando mucho más rápido que la línea que ya les dije, tienen un papelito, un algo Miren lo que les voy a decir, les voy a explicar así para que lo entiendan. Si ustedes tiran un papelito Así. Este papelito cuando caiga no se va a mover casi. Se va a quedar ahí en el lugar. Muy despacito se va a mover. Ahora ¿qué, pasa Ahora, ¿qué pasa si yo coloco algo con mayor superficie? Y se va a mover un poquito más rápido. ¿Y qué pasa si yo coloco algo con mayor superficie? Y se va a mover más rápido. ¿Pero por qué se mueve más rápido? Porque copia el viento más y lo empuja más fácilmente. ¿Y qué pasa si yo pongo una embarcación en el, en el río? Y va a ir mucho más rápido, muchachos, porque la embarcación tiene un metro de, de, de altura o, o 80 centímetros. Entonces, al ser mucho más amplia golpea el viento en la embarcación y la lleva mucho más rápido. Es así de fácil. A mayor volumen de, de flotación, de, o sea, fuera de la superficie, más rapidez va a llevar el objeto que yo coloque. ¿Sí? Bueno, no era tan difícil, ¿vieron? Es cuestión de analizar. A partir de eso, ustedes tienen que identificar las boyas, de acuerdo a eso que yo les dije, cuando más grande es el volumen de la boya, cuando más flotabilidad tiene, cuando más se apoya en el agua sin hundirse, más rápido se va. Por eso la línea ping-pong, armada como la armo yo, con un ojalcito, Mañana me traen, escuche esto señora de María, escuche cómo va creciendo la firma del vasco. Mañana me traen mil boyas ping-pong, mil. El señor Raúl Colman. Lo, lo van a ver, después lo van a ver. Vamos a hacer un, un short. Pero ustedes dirán, eh, ¿cuánto? No, son 300 juegos, 333, eh, de todos los colores. Así que van a tener la oportunidad de tener todos los colores de ping-pong. Y me llegan también las aceitunitas yo-yo, eh, que son irrompibles y que sirven para, para poder... Bueno, explico. Esto que parece una pelotita de ping-pong no es una pelotita de ping-pong. Esto es una boya ping pong, no es una pelota de ping pong. ¿Sí? Ven que tiene un agujerito ahí. Agujerito de un lado y del otro. La firma paraf de la plata y la firma Mauri de Quilmes son los fabricantes de estas bollas ping-pong. ¿Son de ahora? No, son de hace mucho. Son de hace 35 años. No más. Lo otro sí era artesanal. Te tenías que comprar la pelotita de ping-pong, hacerle un agujerito, ponerle un ganchito, o sea, era, era bastante complicado. Maxi Martín, buenas, ¿cómo andas vasco? Bien. Eh, la comadreja Sosa dice, no te olvides de lo mío. No me olvido, señor. Cuando comience a trabajar, el primero que le voy a hacer es a usted. Eh, Tincho Pescador dice, la línea trabaja arriba del agua. Casi viene arrastrando. Esta. Bueno. En vez, vamos a agarrar un... Vamos a agarrar un line. A ver, a ver. Ahora que tengo otra estructura, tengo la, la mesa al lado, estoy más práctico para, para poder mostrarles. Quiero que vean lo lindo que es esto. Va, a mí me gusta mucho. Lo normal es colocar la boya así. Si ustedes colocan la boya así, ¿ustedes creen que la línea ping pong no va a andar? Sí va a andar. ¿Cómo no va a andar? Va a andar. Pero al pasar por el eje el nylon esto se va a sumergir y no es lo mismo. Es parecido pero no es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro? Voy a ver si me entra doble esto. Es difícil. Es difícil, pero no imposible. Ahí lo había metido. Es difícil, pero no imposible. Sí, entra, entra. Bueno, ¿qué pasa si yo lo agarro con un ganchito? Ahí. Ahora lo puedo agarrar. ¿eh? Yo lo agarro con un ganchito. Yo pasé dos veces el nylon para que me quede así. Esta es la superficie del agua y yo con el ganchito lo paso ahí y por ahí paso el nylon. Primero, el ojo del ganchito, que en realidad es un, un, un anzuelo cortado, ya lo expliqué. El ojo está abajo y ese poquito peso que hay, Va a ser que la boya siempre trabaje así. Así que caiga como caiga, siempre la boya va a trabajar con el ganchito para abajo. Entonces, lo único que se va a hundir va a ser ese ganchito con el nylon de la madre. Y todo esto va a quedar arriba. ¿Para qué sirve eso? En realidad, lo ideal. Es que la, la, la laguna esté planchada, o el río planchado o semi planchado, y entonces colocar una línea de estas me permite que la línea se vaya, porque con una pequeña brisa se va alejando. Pero aparte de eso, nosotros ahí estamos pensando en nosotros, pescadores. Aparte de eso. La vamos a identificar mucho mejor porque en vez de verla por la mitad, la vamos a ver toda. Toda. Entonces, están viendo el 100% más de la boya. Bueno, eso. No, no. No, no se chupa en el agua. No, no. Si se chupa en el agua, tiene que levantar y bajar la brazolada porque. Eh, estas líneas no se chupan en el agua. Sí se chupan cuando vos clavaste un matungazo, un pejerrey grande, y la boya viene hundida. Pero tengan en cuenta que tiene que hundir la abrazolada, la bollita y toda la trampa. Porque ustedes tienen 20 centímetros de trampa. Estas líneas y en general en el río se utilizan con trampa. ¿Es siempre necesaria la trampa? No, no. Solamente cuando el pejerrey come mal. Entonces utilizamos el sistema de la trampa, que a veces no tiene que ser tan, tan prominente la trampa. Con que sea de unos 20 centímetros, sobra. Pero para un pejerrey de medio kilo promedio, una trampa de 20 centímetros, es sinónimo de que se lo vaya a tragar por poco ya no lo esté defecando. Eh, ahora, hay veces que come tan mal, tan mal, que le tenés que dar 30 centímetros de trampa. Pero bueno, para eso existen otras cosas, otras líneas. Eh, no, no por nada los inteligentes que inventaron esta pesca tan apasionante que es la del pejerrey que no soy yo, sino gente que me merece el mayor de los respetos que tuve la suerte de conocer, tuve la suerte de conocer eh, cuando se cuando se estaba eh, jugando con todas estas cosas, con, con los materiales, con los con, con los colores, con con las distancias eh, es más, todas las semanas aparecía algo nuevo. Eh, en esa época, les estoy hablando de 45 años, 40 años, 50 años, todos los días aparecía algo nuevo. Eh, el barranquín, me acuerdo, eh, el rotor giratorio, el nylon. ¿Ustedes saben lo que era el nylon? Eh, Ustedes dirán, pero existía el nylon. Sí, en la época mía sí, en la época mi viejo no. Se pescaba con violín. Pero el nylon, ustedes dirán, pero sí existía el nylon. Sí, pero todos los días aparecía. Diría una mala palabra. Pero aparecía algún turro con algo nuevo. Cuando apareció Dupont, muchacho, era como si nos hubiéramos ganado la lotería. Dupont es una firma a nivel internacional que entre muchas cosas fabrica nylon. Eh, para que se den una idea, Dupont, <coughs> que es una marca americana, norteamericana, eh, fabrica el string, fabrica el Berkeley, fabrica el Bexter, fabrica nylon de excelente calidad que son muy conocidos. Cuando salió el string color amarillo huevo y nosotros armábamos las líneas con eso y decíamos, y antes lo armábamos con tortuga o con perlón Bayer alemán, nylon duros, eh, que se hundían. Bueno, esto que está mostrando de María cuando apareció. Fue furor. Y todos queríamos tener un rollito de, de, de ese nylon. Hoy muchachos estamos en el amnesia. ¿Saben lo que es esto? Esto soluciona todos los problemas anteriores. Es barato. No es tan caro como Dupont. Dupont es marca Acme. No, no, que va a ser marca Acme. Dupont es... Está considerada una de las mejores fábricas del mundo, del mundo. Yo estuve dentro de la fábrica Dupont y por eso hablo con propiedades cuando hablo de nylon, porque me explicaban ahí cómo se eh, pasa por agua el nylon y por unas boquillas que me acuerdo cómo eran, que se trafilaba el nylon y, y, y cada vez pasaba más y más. Y, y al revés de eso... Cuando vos tenés nylon común, eh, el trasfilado pasa una vez, entonces por ahí lo medís eh, con el, el calibre. Y por ejemplo, este que es eh, 0.35. Bueno, en un lado es 0.35, en el otro es 0.42, en el otro es 0.30. Se los estoy exagerando, ¿no? No está parejo. Ahora vos lo metés otra vez en la bobina y otra vez lo pasás por agua. Y comienza a tener resistencia de esos nylon que son incortables. Bueno, esos nylon se pasan más de una vez por esa cama de agua. Hago así porque era una cama de agua, como una, como una bañadera, y un, una bobina gigante acá y otra bobina gigante acá. Prendían el motor y pasaba todo esta, este nylon, pasaba por acá, por un rodillo que pasaba por el agua y se llenaba la otra bobina. Después entre muchos, con un carro, sacaban otra vez esta bobina, la ponían acá, agarraban la vacía, la ponían otra vez ahí, apretaban otra vez y otra vez pasaba por, por, el, por el aire. Hoy en la actualidad, eso no es necesario pasarlo, pasa todo para un lado, corta y pasa todo para el otro. Y así... En ese paseo de nylon por esa boquilla que tiene una medida especial, se va emparejando el nylon que en realidad eh, el nylon común se llama nylon y el buen nylon se llama monofilamento. Porque de, esa, de ese pasaje se hace lo que se llama el monofilamento bien parejo. ¿Cómo anda, Martín? Eh, Sebastián Córdoba, eh, te voy a sorprender. Dice, nunca se te ocurrió sugerirle a Zacarías que haga en balsa las ping-pong modificadas con el ojal. Eh, dos sorprendidas te voy a hacer. Primero, Zacarías no es ningún tonto, es una de, de las personas que más sabe de bollas en el país si no es la que más sabe mira lo que te digo Norberto es un estudioso de las bollas no es un fabricante es un estudioso ya está más allá del bien y del mal el tipo le busca el pelo al huevo eh, utiliza pinturas que no las utiliza nadie pinturas en polvo es es una eminencia él hizo la ping pong no la hizo con el ojal desplazado no la hizo con el ojal por el medio pero se puede armar pero sabes una cosa siendo de balsa y todo pesa más o menos unas cinco veces más que esto porque esto no deja de ser una burbuja de aire con una capita muy finita de plástico esto es mucho más liviano que la madera balsa. Por eso se utiliza esto, no porque uno quiera abaratar costos. No, no, porque es lo mejor. Yo he ganado campeonatos con, con bolsa de plástico, muchachos, insuperable. Y hay otros que no. Hay los de Laguna eh, generalmente uso balsa. Usaba, ahora ya no. Pero algún premio gané. Bueno, diferencia entre el río y la laguna en el garete. Uno, se utiliza ancla de capa en el río exclusivamente y en la laguna, que eso nunca nadie se los dijo. ¿Se puede utilizar un ancla de capa en la laguna? Sí, ningún problema. Se puede utilizar. En los lugares. <laughs> Pará, loco, no me agarre. No puedo, no puedo enseñar. La, la balsa le la inventó neve y tanguito. Dice. Eh, en los lugares donde es muy bajo, la laguna es muy baja, no se puede utilizar ancla de capa porque se engancha con el fondo. Tiene que ser en lugares donde es profundo. Pero estamos dando mucha ventaja si utilizamos el ancla de capa. Y ahora les voy a dar un secretazo. Ah, si lo preguntan me lo van a contestar enseguida porque ustedes son buenos alumnos y siempre están conmigo. Sí, Chasico, pero no, Chasico, usamos el, el muerto. Voy a empezar un poquito más atrás para explicarles. Yo les dije muchas veces, les he dicho, que el pejerrey no es un pez que se, se esté cómodo en invierno, que la gente lo relaciona mal relacionado en junio y julio. Cuando nosotros nos morimos de frío y el pejerrey se le aleta, se aletarga, se le congela la, 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 la boca, no está cómodo para comer y hay que andar buscándole la vuelta, se lo decimos así para que lo entienda. El pejerrey está cómodo en primavera y en otoño, de 10 a 20 grados el agua, esa es la perfección. Si vos te vas para abajo o te vas para arriba en la temperatura del agua, no de la, del ambiente. Tengan en cuenta el agua. Ustedes vieron, por ejemplo, cuando se van a una laguna y, y hacia arriba, 28 grados, casi 30, estás con un calor, andás con una de estas eh, remeritas finitas como para estar fresco y tocas el agua, está fría el agua. Y a la mañana está más fría. Entonces, Nicolás Costoya, ¿hace cuánto que se pesca al pejerrey con una línea de tres bolas? Yo desde que nací, desde que nací, vi que se pescaba con línea de tres bolas. Bueno, ¿cuál es la gran ventaja? La gran ventaja es que como al pejerrey mal nosotros lo identificamos como cuando comienza el frío, el pejerrey cuando hace mucho frío se va abajo. ¿Y qué hacemos nosotros con ese muerto que viene arrastrando? Lo levantamos y lo agarramos y lo matamos a palo. El muerto es una gran ventaja sobre el garete de un ancla de capa. Y entonces ustedes van a decir enseguida, van a los lo, locos del río, van a decir, no, entonces agarramos y tiramos un muerto en el río y se van a ahogar, muchachos. No tiren en el muerto en el río. Se van a ahogar. Porque el río tiene árboles, tiene piedras, tiene un montón de. Y aparte es profundo. Entonces ustedes no van a, a garetear con el ancla así. Ustedes van a garetear con el ancla así porque no van a tener 100 metros de soga. Y si tiran 100 metros de soga con un muertito nada más, con chiquitito, ya no les influye, ya no lo van a levantar el pescado. Por eso se utiliza el aceite, muchachos, porque el aceite te levanta el pescado y te lo atrae hacia la superficie. Estoy avivando uno, unos, unos cuantos pescadores. Y uno que habla burrada, a ver si por lo menos aprende por ahí. Bueno, bueno no, 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 no son ustedes. Eh. Es un, un pseudo youtuber que nunca pesca. ¿A vos te gusta el paragüita, Tincho? Eh, yo tenía un amigo que empezó con el paragüita y después... Se puso los guantes. ¿Por qué dos anclas de capa? Porque la embarcación es muy grande y con un ancla no la podés frenar. Cuando vos tenés una embarcación de 7 metros, Pedro Abroski, eh, con un ancla de capa, aunque sea de 1,40 de diámetro, no la podés frenar. Cuando hay mucho viento, se te complica. Entonces, ¿qué pasa? Se coloca un ancla de proa y un ancla de popa. Y eso hace que la embarcación frene. ¿Sí? Exactamente, Jorge 25. Terminó bailando bajo la lluvia. ¿sí? Sebastián Cordó. Eh, Deja de gastar plateadas en moncholo. Mira qué buena frase esa. Hablando de alguien que no se merece tu atención. No, pero ¿saben cuál es el tema? Ustedes están equivocados. Yo tendría que decir una, una frase que sería una, una especie de mala palabra. Pero a mí me chupa. Un, los dos, no uno. ¿Saben qué es lo que me molesta? Que se confunda al pescador deportivo. Porque después toda esa gente la agarramos nosotros. Ustedes se van a reír, pero a mí no me causa ninguna gracia. ¿eh? Eh, y estoy seguro que no debe de, de haber en el grupo de cada uno de ustedes siempre hay alguno siempre hay alguno que da la nota y esto es que les voy a contar es verídico pero de verdad eh, no no es joda y, y, y hasta pondría unos cuantos testigos Un día vamos a, a pescar una laguna. No importa. Acá como somos todos amigos, nos conocemos, Hay muchos del canal que nos conocemos y éramos cinco en la embarcación, una embarcación grande y estábamos pescando y había uno que estaba ahí con la caña y y le bailaban las boyas, pero así, ¿eh? Encima tenía suerte. Le picaban y le hacían así, le bailaban. Me, a mí me causó una gracia, porque estuve a punto yo de meter la gamba y de, de quererle decir algo, ¿no? Menos mal porque me hubiera reído y yo no lo conocía al muchacho. Y el que estaba al lado mío, que era amigo de él, agarra. Y le dice, che, ¿qué estás esperando? ¿Que te coma la boya? No, no, lo que pasa es que todavía no se clavó. Estoy esperando que se clave. Al término del día, ese muchacho había sacado dos pescados y nosotros habíamos hecho toda la cuota. Estaba, había un pique espectacular. Pero si vos lo dejabas, no se clavaba se soltaba y de 10 se soltaban 8 y por eso pescó entonces a veces te toca a esa gente y, y medio como que te da bronca y hilando más fino cuando los conceptos se dan mal por ejemplo ayer o antes de ayer la, o, o, o se creen que porque dice yo el, a mí me dan letra. Y la verdad yo le doy las gracias al Señor, porque me da letra para... A veces no se me ocurre. A veces me copia, pero me copia mal, entonces me da la posibilidad de hacer el retruque. Pero diferencia entre garete y deriva. Yo la hice porque el Señor dijo que el garete es lo mismo que la deriva. No tiene ni idea, pero... Ni idea. Ni idea. Eh, nunca él gareteó, él, con su embarcación o con una embarcación prestada, nunca gareteó, porque si no, no puede decir una cosa así, no puede decir las barbaridades que dijo. Eh, entonces, eso a mí, yo me parece que a veces soy, quiero, quiero ser Superman, y Superman no existe, yo reconozco que tengo ese gran defecto, pero yo los quiero en serio a ustedes, muchachos. Los quiero en serio los pescadores deportivos. Me siento parte. Y como me siento parte, me pongo la capa y los quiero defender. Y me engancho y me clavo solo. Es un defecto. No le tendría que dar bola como hacen los demás. Pero a mí me da bronca. Porque confunden a la gente. Confunden a la gente. Eh. Sí, por eso Mildred Talento dice, por algo también se nota mucho la diferencia eh, entre usar multi en vez de nylon para clavar el peje. Eh, eh, con eso y, mucha, y muchas cosas más. Eh. <laughs> A este gordo es Ojalá que te caiga mal la empanada gallega, gordo. Bueno, ¿entendieron entonces la importancia que tiene el muerto o peso en, en el garete? El, el garete se, con el muerto, de acuerdo al viento, por supuesto, entre 5 y 6 metros de soga, se coloca el muerto abajo, va haciendo que la, la embarcación vaya lo más despacio posible. Cuando hay una regla fija, acuérdense. Eh, está bien, no, no, lo, no, lo, no lo hago por ese lado, Pablo. Echegaray dice: Vas a conocer y desprestigiar a otro colega. No es a otro colega, es a él colega. No hay otro. Yo me llevo bien con todo el mundo y todo el mundo hace las cosas bien, menos ese. Pero yo no estoy desprestigiando, yo estoy a ustedes. Y quedo mal, yo tiene razón, Pablo. Quedo mal, yo. pero no me gusta que le, dan, le den ideas equivocadas. ¿Por qué van a decir que, que si se tiran al río la van a pasar lindo? No, si se tiran al río se van a ahogar. Pero bueno, eh, reconozco que es un defecto. Reconozco que, que no podés ser Superman. Que Superman no existe, que es un dibujito. Eh, por muchas cosas, Luis Mancilla por muchas cosas, entre ellas, entre ellas, criticó a un, a un amigo mío que es discapacitado, entre ellas. Pero habla de mí y no me conoce. No sabe quién es. Eh, no el Vasco. No sabe quién es Eduardo Sagasta. No sabe. Entonces, ¿cómo? ¿No sabe si habla mal de mí? ¡Epa! Entonces, como él habla mal de mí, yo le meto el dedo. Pero bueno. No importa, un día le voy a meter una mano, ¿no? El dedo, y ahí se va a acabar todo, ahí se acaba la el club de la pelea, se acaba. Bueno, no me gusta que se metan con el pescador deportivo, no me gusta que los engañen, no me gusta que le tomen el pelo, me gusta que, que las cosas se hagan bien, pero reconozco, no soy Superman. Es un defecto, es un defecto que tengo. Eh, defiendo al, al pescador poniéndome un título que no, que no existe. Eh, algo así, Tincho. Algo así. Eh, Batman y el guasón. Pero Batman tampoco existe. Bueno, yo me meto en Batman. Bueno, vamos a seguir. Que, es, que a mí lo que me interesa es eso. Eh, no, me, no me hagan enganchar. No, yo no, no, no necesito que me, que me enganchen ustedes. Eh. No lo gastó a Tonini. Lo insultó. Esa es otra que me la, me la tengo acá. En el sano, ¿no? En el, en el que todavía me falta operar. Eh, está en, en un vivo. A ver, si, a ver cómo lo defiende ahora la gente. A ver, ¿cómo lo defiende? Está en un vivo del Señor. Dijo que era un falopero encubierto. ¿Ustedes les parece que se puede ensuciar a una persona así? Un tipo que está haciendo una obra de bien, pero gigantesca. Pero está en un vivo. Entonces, no, esas cosas no se hacen. ¿Cómo, cómo va a permitir dejar? Eso? Ahora, ¿qué pasa? Tonini, ¿ustedes se creen que no, no se enteró? Y no se engancha Tonini. Yo necesito, necesito. Yo me engancho solo, ¿ves? ¿eh? Yo me engancho solo. Yo necesito tener esa, esa educación, esa magia de no engancharme. Pero bueno, ya algún día se va a equivocar. Algún día se va a equivocar. Algún día se va a cruzar. Bueno, ¿entendieron cuál es la diferencia del, del, del muerto al ancla de capa? El muerto levanta el pescado que está pegado al fondo. ¿Por qué está pegado al fondo? Porque se protege de la, por la temperatura del agua porque está comiendo abajo sí entonces eh, esa es la forma de utilizar a un elemento como el muerto que en realidad es un peso después vamos a ver eh, yo tengo videos de cómo se hace un muerto qué es lo correcto lo, lo más ventajoso que es alargado para que vaya arrastrando, para que tenga más frente de choque y levante más sedimentos y el pejerrey se vaya para arriba. Bueno, es lo que sería, lo que reemplazaría en el, en el río a lo que es la ceba. Lo que pasa es que a veces hay gente que no, no sabe cómo explicarlo, pero yo lo pondría al mismo nivel que la ceba. Imagínense en una laguna, en la que tenés 80 centímetros, un metro, le pasás un rastrillo por abajo y se asusta a todo el pescado y se va arriba. Cuando llega arriba, se encuentra con las bollas. No con las bollas, se encuentra con las carnadas. Eh, para eso se utiliza y es muy efectivo el muerto. En el río, que utilizamos ancla de capa, lo que hacemos para atraer a los peces, para levantarlos, para atraerlos, es utilizar la ceba, que es un aceite, no tiene que tener sedimentos, no se enganchen, porque van a escuchar otros mensajes, no tiene que tener sedimentos, no hay que darle de comer al pejerrey, hay que atraerlo. La comida es la carnada que nosotros le ponemos, como lo tentamos, pero no hay que darle de comer. Darle de comer, darle de comer en una pecera, no en el río, no, no en la laguna, ¿sí? Eh, José Alberto Guillón dice, ¿qué tal es la caña cunanferosa de 420? Está, está. Entre una caña potente para el río de la plata y una caña liviana para la laguna. O sea, está en el medio. No es ni muy potente ni muy liviana. Está en el medio, la feroza. Eh, la, tuve, la tuve en la mano y tu, estuve con un cliente que, que estaba pescando al lado mío con la caña. Anda bien si la sabes manejar. Es una caña confiable, digamos a mi juicio, un poco pesada. Pero bueno, eh, es como yo les dije a los chicos de Luján hoy que vinieron a buscar mercadería, y yo les decía, loco, te llevas la mejor caña de plaza. No es la más cara, no es la más potente, no es la más liviana, es la mejor para mí. ¿Pero por qué? Porque es una, una caña que es multipropósito. ¿Y por qué? Porque es Porque es 4 metros 30. La podés utilizar con efectividad en el río de la Plata, con líneas largas, con pescados grandes. La podés utilizar porque se dobla la punta, es hermosa. La podés utilizar en las lagunas como Madariaga, como. Se puede utilizar en cualquier lado. No es para pescar en el muelle, por ejemplo. Una. Para el pescado en el muelle cortito, un pescadito chiquito, una caña 360, 4 metros, más de eso no, y livianita. Pero es una caña multipropósito. Vamos a ver qué pasa con esa. Tincho Pescador dice, tiene que tener feromona, el saborizador de pejerrey, y se rocía en la carnada muerta. No, no, no. Yo estoy hablando de, del aceite, del aceite de pescado. Eh, eso de la feromona, tomalo con pinzas, eh, imagínate que si anduviera la Feromona eh, y se si hubiera disecado la Feromona, como para eh, estaríamos todos pescando con Feromona. No, no. Por lo menos los que vamos a pescar, los que pescamos. Eh. Maxi Martínez dice: Ah, viste que hay una multipropósito. Sí, papito, ay, ay. Ay, pero lo que pasa es que ustedes tienen que entender algo. Yo soy un pescador más. No soy, es eso? no soy Mel Krieger. Soy un pescador más. Me gusta enseñar. Pero tengo mis gustos. Por ahí, lo que para mí es una caña muy potente, para ustedes es una caña babosa. Yo trato en lo posible de ponerme en un nivel en el que pueda hablar con todo el mundo y que me entienda todo el mundo. El que sabe mucho, el que sabe más o menos, y el que no sabe nada. Puedo tratar de ponerme. Y voy viendo cómo va mutando el canal y voy viendo eh, el nivel, que es excelente el nivel, porque lo veo en otros canales y me agarro la cabeza así, digo, no, menos mal que no tengo así gente que, que te pregunte cosas que no tienen ni idea. Acá la gente es muy educada, educada a nivel pesca deportiva. Eh, hay muchas cosas que, que, que las entienden, muchas cosas simples. <coughs> eh, tincho, te voy a sorprender. Hace 35 años, con mi amigo que va a venir mañana, eh, Raúl Colman, mayorista de hace mil años, me dice: Vasquito, vamos a, voy a darlo con nombre y apellido todo. Eh, vamos a, a verlo a Sartor y a, y a otro, otra casa de pesca de San Justo. Yo iba con, con lo que yo fabricaba y él iba con lo que él vendía. Y después nos vamos a juntar y vamos a ir a una química en Ciudadela, porque estaba en la zona, en Ciudadela que sacó un producto nuevo. Les estoy hablando de hace 35 años. Llegamos, tengo los envases todavía. Llegamos a, a la química. ¿Quieren ver? A ver. A ver. Esto para que vean que el vasco no habla el cohete. ¿eh? Miren de cuánto. Esto es colorante para carnada gold. ¿Sí? Esto es un colorante verde. Bueno, así venían los, los pomitos. Colorante verde líquido. ¿sí? Ya preparado, no es el colorante en pasta del colorante para la torta. Líquido. Bueno, tenía todos los colorantes de todos los colores que se puedan imaginar. Pero aparte tenía saborizadores. Escuchen bien: de camarón, de langostino. Ahora ustedes se van a reír. Yo habría así. Le sentía el olor y era extracto de langostino. Tenía olor a langostino cocinado. Eh, el que comió un langostino le siente el olor. Había olor a calamar. O sea, saborizante con olor a calamar. Tenía de lo que se les ocurra, muchachos. Había hecho un flotalíneas. Que después lo hizo Alvarito, eso. Había hecho un flotaliñas que tenía eh, saborizante. Decía que tenía saborizante para Pejerrey. Si todo eso hubiera sido la locura, andaríamos todos con el cosito este. Con los colorantes, con los colorantes sí andan. El colorante sí anda. ¿Cuándo anda? Y anda en momentos muy específicos donde los rayos solares que entran en el agua eh, pueden eh, hacer que se vean las carnadas eh, cuando el pejerrey está picando muy arriba. Eh, hoy me, me se llevó un amigo, eh, Esteban Juliano, que está. Seguramente escuchando ahí, eh, se llevó unos fioquitos que yo fabrico de Crystal Flash. Se llevó un, el último paquetito que tenía. Así que me voy a tener que ponerse más. Se ponen en, en, en la abrazolada, se pasan, se ata el anzuelo y después queda el fioquito de Crystal Flash así. Bueno, ¿sirve eso? Sí, sirve. Pero sirve si está... Así el pescadito, comiendo. Si está a 80 centímetros, un metro, ¿qué vas a ver? No ve nada. Si no le da el, el, los rayos del sol, no brilla el, 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 el fioquito que se mueve. Entonces, eh, sirve a veces y a veces no sirve. Esto, esto anda bien. Esto a veces hacemos los filés de, de dientudo o de pejerrey. Los rebajamos bien, lo pintamos de naranja o lo pintamos de verde o lo pintamos de amarillo. Y muchas veces funciona 10 a 1 contra el común. Y muchas veces anda mejor el plateado. Pero esas cosas son las que definen la diferencia entre un pescador que pesca por pescar y alguien que prueba, que intenta cuando la, el pique no se da. Le buscas tanto la vueltas que se la encontrás. O lo buscas por lugar, o lo buscas por comida, o lo buscas por el... Le, le vas buscando la vuelta hasta que le encontrás el, la forma de comer. Y de eso se trata el pescador deportivo, de eso se trata el especialista, el, el investigador, el que investiga. Pero para todo eso hay que ir a pescar, muchachos. ¿De qué sirve? Ahora cuando termina el programa, empezar a filetear unos dientudos que tenía en la heladera, colorearlo, rebajarle la carne para que no tome agua, y hacer como dijo el vasco y que esto y que lo otro. Y después voy a pescar el año que viene. No, vayan a pescar sin el filé, vayan con lo que tengan, pero vayan a pescar. Todas las cosas que yo aprendí, no las aprendí leyendo el libro, ¿eh? las aprendí pescando. Muy bien, Jorge 25. Prueba y error, no queda otra. Y a veces a alguno le funciona y otro no. sí eh, Claro, y entonces ¿por qué no usamos... Bueno, yo les, voy a, les los, los voy a hacer pensar. De María, Narisota, no me hiciste acordar de lo que yo te dije. Haceme acordar que hay otra disciplina que parecido al garete, pero ahora eso me acordé, ahora lo voy a contar. ¿Qué usan ustedes para ir a pescar de eh? dorado o surubí? Compran, van y le dejan morena, carísima, no, vale, su peso en oro, o anguila, o casca, cascarudo. ¿Dónde lo sacan eso? ¿Dónde lo sacan? ¿De dónde viene? Del Chaco de Formosa, muchachos. En el Alto Paraná, en Ituzaingón, en Tibaté, en Goya, en Esquina, no hay ni anguila ni morena. Y ustedes pescan con eso. ¿Pescan con lo que come el dorado? No, pescan con eso. En vez de agarrar y pescar con magre amarillo, que es lo que come el dorado, o el surubí, o con boguita, o con zabalitos chiquitos así, que en el único lugar que se consiguen, ya se los dije, es en el corredor de la ruta 2 del de, de, de Salado. Ahí está lleno de zabalines así, y ahí el que fue y consiguió zabalitos de eso estuvo muy cerca de ganar el concurso de Goya. Esa era la carnada. Y pero había que irse hasta la ruta 2, hacer ciento y pico kilómetros para ir a buscar la carnada, con el riesgo de que fueran a llegar los abalitos todo muertos, con el oxígeno y qué sé Pero hay locos que lo hacen eso. ¿eh? Yo cuando iba a los concursos eh, íbamos a pescar a tanto que habla, hay uno que habla de, de Marchiquita, Marchiquita. Íbamos a pescar lenguado, íbamos a Santa Teresita, escuchen bien, al muelle a la noche. Al otro día, a la mañana, miren la, la locura que hacíamos, teníamos jóvenes. Íbamos a pescar con el medio mundo cornalito. En vez de ponerlo en un tacho de 20, todo apisonado, sin agua, no, no saben cómo lo cuidábamos. En donde se acercaba un pibe, le pegábamos, no, 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 no me toqué lo. Tenían que estar vivo, lo tapábamos, le poníamos un aireador. Y entonces llegábamos más chiquita a pescar lenguado, con la línea que armábamos de lenguado, teníamos una de uno y otra de dos. Eh, era un es parecido a, a cómo pescan con carnada los americanos, se llaman sistemas eh, y le ponen el, el apellido del que lo inventó. Por ejemplo, sistema Weber. Entonces arman una, una madre, un esmerillón nudo y nudo y la brazolada. Y ese es el sistema Weber. El otro es el sistema Franklin, eh, tiene dos brazoladas. Eh, el otro tiene una bollita, el otro viene con una plomada de acá y una boya de acá, el otro con dos boyas. Son sistemas, sistemas se les llama en Estados Unidos. Bueno, nosotros teníamos el sistema, el vasco, era una plomada abajo que iba moviéndose, que tenía un... un un formato especial para moverse que nosotros usábamos para pescar ancho al vuelo y tenía uno tenía un abrazo lado y usted tenía dos pero vos le ponía el pejerrey así de 10 o de 15 vivo lo sacaba del tacho saltando y lo ponía era lenguado seguro nosotros mandábamos a las chicas ay, nuestras señoras o nuestras novias cuando nos íbamos de vacaciones, mandábamos a hacer las compras que nosotros llevábamos los lenguados. Si, un día me preguntó, Teresita me dice, qué divina, me dice, pa, ¿te puedo preguntar algo? Le digo, sí, Teresita, decime, ¿qué querés? ¿Cómo sabés que van a pescar los lenguados? Y yo la cargaba y le decía, cuando seas grande te explico, Teresa y me, me, me se enojaba claro le poníamos tanto empeño ya la teníamos tan clara con el tema de la carnada con el tema de, de, de cuánto teníamos que tirar dónde teníamos que tirar el, la pasada que era a veces no, no pescaba cantidad pero era medio como imposible que no le vayan a, a, que le vayan a errar al lenguado siempre alguno Sacábamos y teníamos tres parejas de amigos, éramos seis, en donde metíamos dos lenguados de esos platos grandotes, que en esa época había mucho, eh, ya sabíamos que teníamos. Uno. Entonces yo le mandaba a Teresita y decía: anda a comprar el Roquefort, compra la papa, vayan pelando las papas, agarrar el, el, el sacabocado ese para hacer las, las papitas, no sé. Y no nos falló nunca. Siempre fuimos con el lenguado, limpito, todo. Entonces lo agarramos, lo poníamos al horno, le poníamos las papitas, la salsita de Roquefort y la tirábamos toda encima. Y era como si hubiéramos hecho un asado y, y la pasábamos a barro. Pero ella un día me paró y me dijo: ¿Cómo puede ser que, que siempre, siempre traigan lenguado ustedes tres? Y Teresa, cuando sea grande te cuento, le te decíamos la cargaba yo porque era petiza, como yo. Bueno, eh, 23 y 50, yo tengo un hambre que me muero. Y hoy, hoy no es la comida del pobre, hoy es la comida del rico. Como no he tenido posibilidad de, de, de cocinar acá y me fui temprano de la casa de mi madre, eh, hoy voy a comer hamburguesa. ¿Qué le vamos a hacer? Pero ahora comer hamburguesa de rico. Me salió, eh, Néstor, busco su contador, me, me, me maneja la, la mis mi finanzas. Ocho gambas me salió un paquete de hamburguesa. ¿Cómo puede ser? ¿800 mangos? Cuatro hamburguesitas. Toma mate. Nos vemos. Que les vaya bien. No sé qué es lo que les preparó el narigón. Espero que la nueva vista les sirva porque la van a ver por un tiempo. Ahí tienen para, para divertirse eh, los, que, los que no creen. No, no eran pati. Yo compro la hamburguesa del día que pesa 320 gramos. Es gruesa, espectacular, espectacular. Pruébenla porque la hamburguesa es económica dentro de todo. Y muy buena, gruesa. Chao. Bueno, acá estamos en el embarcadero. huito, Todos los compañeros. Las lanchas aprontadas. te gasta. Y la ansiedad y la alegría full. Vamos. Todas las energías renovadas. a la pesca del día domingo acá me encuentro con el amigo Sagasta y su gran amigo vecina espero tener un buen día navegando este, junto a varias lanchas ahí las ven. y adelante va el amigo Marcial